El boss es... ¿Quién es? La Lilia esta, ¿vale? La Lilia esta. 25 pisos, y que nada, mientras que hago la presentación del vídeo y demás, vamos a ponernos a hacer un equipo y a pasárnoslo, ¿vale? No sé qué equipo me voy a poner. Igual me lo trato de pasar con el Lost Bane todo. Yo creo que igual que con Lost Bane todo lo podemos pasar fácil, yo creo. A ver, dependerá al final de si nos dan lo que viene siendo. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Una cosa fácil, que por cierto, el anterior vídeo, ¿vale? El anterior vídeo que tenéis subido es un... es el tráiler del especial 100.000, ¿vale? Es un vídeo que es de 99.000, se llama 99.000 el vídeo, por si acaso pues no lo habéis visto, pues echadle un ojo, ¿vale? Y vamos a darle caña a esta torre y vamos a intentar rusearlo lo más rápido posible. Vamos a utilizar al Fraudring azul, que al ser demonio, ¿vale? Pues creo que debería funcionar, o sea, en este equipo yo creo que debería de funcionar este Fraudring, yo diría, no sé. La verdad que yo creo que debería funcionar. Vamos a equipar todos los personajes, ya sabéis, dejad un fuerte like, suscribiros si no estáis, que estamos muy cerca de los 100.000, ya estamos en los últimos 1.000 suscriptores. Ya falta nada de nada de nada para llegar a los 100.000. Así que, bueno, pues darle caña, compañeros. Os tengo que decir que van a mejorar la calidad de los vídeos de My Hero Academia, porque... por fin, por fin, por fin los voy a grabar utilizando el iPad y capturadora de vídeo. O sea, va a ser una auténtica pasada eso, porque va a estar hiper chetado eso. O sea, se va a ver perfecto y vais a tener vídeos de todo, incluso de PvP y demás, de todo, ¿vale? Como tenéis aquí en 7DS. 7DS, bueno, pues estoy grabando en ordenador desde BlueStacks, que tenéis el link en la descripción si queréis descargarlo, porque bueno, ya sabéis que me es más cómodo jugar aquí. Básicamente es más cómodo si te des aquí, pero el My Hero Academia no. Así que nada, vamos a darle cañita a la torre. Ya sabéis, tenéis descripción todas las redes sociales. En el botón de los podéis hacer miembros y conseguir ventajas exclusivas, ¿vale? Que quiero mandar un saludazo a Alex, que se ha hecho miembro fuera de directo, ¿vale? Tenéis también en la descripción mi canal de Twitch, ¿vale? Que os podéis suscribir totalmente gratis con Twitch Prime, ¿vale? Y conseguir ventajas exclusivas al igual que los miembros de YouTube. Ok, vamos a echarle un ojo aquí, que lo tengo aquí sin echar un ojo. Vale, ok, perfecto. Y quiero mandar un saludazo a Jorge Alvarado, que se hizo miembro de One, ¿vale? Así que iré saludándolo, según me vaya acordando. Y bueno, vamos a darle cañita a ver si podemos reventar a todos estos señores fácilmente y ya está. Vamos a tirar esto y listo. Bueno, realmente aquí me da un poco igual que me maten a Fraudring que no. Sí que es cierto de que si me toca un nivel de estos que te impiden tener ultis, bueno, mientras que me peguen, realmente me lo paso igualmente. Así que vamos a pasarnos loco a este equipo. Yo creo que Chandler y Meliodas se lo rusean esto fácilmente. Ojito, full conto. Pum, 37k, ni tan mal. Primer bufo. Pum, full conto. Pum, venga, otro bufo más. Y otro de bufo para él. Pega otra vez. Pum. ¡Full canta! Dios, ha muerto, ¿eh? Ha pillado, que flipas, tío. Madre de Dios, cómo ha pillado. Ojito, otro full counter, pero esta vez al boss. ¿Cuánto le quita al boss? Bueno, tiene tres buffos, ya tiene 4. Creo que ya está muerto, ¿eh? Directamente, creo que está muerto. Yo creo que de primeras, las primeras fases en automático se pasan, ¿eh? La primera fase. Realmente sí que es cierto de que no he utilizado el automático de primeras, pero bueno, ya veis que el Fraudring es que es un poco XD el Fraudring. O sea, le gusta demasiado al Fraudring el protagonismo. Ya veis que es que realmente no sé qué hace el Fraudring con su vida, ¿sabes? O sea, se pone a utilizar cartas. ¿Para qué? ¿Para qué utilizas cartas, compañeros? Es que realmente, ¿para qué utilizas cartas, la verdad? Aunque podría realmente quitar ahora mismo al Fraudring. Realmente es que cuánto... Bah, es que tiene muy poco CC. Voy a quitar al Fraudring y vamos a poner otra cosa, porque es que claro, es que con el poco CC que tienen es que no merece la pena directamente. No merece la pena directamente. Vamos a poner a... ¿A quién puedo poner? ¿Al Droll Verde? No. Puedo poner algún demonio que me venga bien, tío. Algún demonio que me venga bien en este equipo. Hombre, puedo dejar aquí al Zeldris, ¿vale? Y voy a poner a... Pero lo suyo sería poner a Starosa, ¿no? Para tener la inmunidad, que no nos puedan meter ningún debuff a Chandler cuando utiliza el counter y ya está. Y bueno, ya os digo, en cuanto lleguemos a 100.000, tendréis el especial 100.000 suscriptores, ¿vale? Que este es el tráiler, el que os subió hoy, es el tráiler simplemente. Muchas gracias por el apoyo, de verdad. O sea, no pensaba, sinceramente no pensaba llegar a...
a esto ni de bromas. O sea, no pensaba ni de bromas llegar a lo que estamos llegando y lo que estamos haciendo, que es una auténtica locura, la verdad. Sinceramente, para los vídeos, o sea, los juegos que subimos y demás, literalmente ser de los más grandes con diferencia es una auténtica pasada y locura. O sea, literal, por ejemplo, estos días dándole caña al My Hero Academia, que lo llevaba esperando mucho tiempo, ya lo sabéis. Pues, pues literalmente había un pila de gente que me conocía, ¿sabes? Por el juego. Me quedaba con una cara en plan, ¿vale? Me quedaba con una cara. Si bajo la persiana. Ahí está. Y sí, ahora se ve mejor. Vale, perfecto. Vale, este me quita la ulti, pero bueno, me da igual. Full canta. Furu canta. Vale, Furu canta. Ahí está. Está en automático. Bueno, pues nada, F. Ha tirado automático y ya está. Quería tirar el full counter de Staros, digo Staros de Chandler, porque así al menos hacía daño de mientras que me pegaban, ¿sabes? Con el full counter de Starosa, digo de Chandler. Joder, como estoy hoy, compañeros. Estoy emocionado hoy, ya os digo, estoy emocionado. Sí que llego un poco tarde a grabar esto, porque la verdad que estos días no tengo mucho tiempo, tengo muchas cosas que hacer y tengo todavía cosas pendientes que espero quitarla ya hoy de en medio, porque no quiero dejar, seguir dejándola pendiente. Vamos, o sea, espero no dejarla pendiente otra vez. Vale, ok, lo espera ahí, pim, pam, pum. Está muertísimo ya, ¿no? No voy a tirar... No voy a juntar las cartas para hacer una de oro, porque realmente para qué, ¿sabes? O sea, realmente para qué. ¿Para qué voy a hacer una de oro si realmente no puedo rusar ulti, ¿sabes? Da un poco igual. Bueno, el Zeldris nos mete debuff de críticos, ya lo sabéis. Pero da igual porque nos lo pasamos igualmente. Vale, no llevo al Fraudrim porque al ganar en CC, que tendría 230, juraría 230 o una cosa así, con el Fraudrim, al ganar en CC no merece la pena, ¿vale? O sea, lo suyo es que pierdas en CC para que el Fraudrim te merezca la pena. Si no, es que el Fraudrim no te merece la pena para nada, así que... Soy expert en CC. Vale, ok. Tercero. Perfecto. 67k. Facilito. Vamos para allá. 67k. Son 25 pisos. Va a ser un poco largo, pero yo creo que va a estar decente. Podría haberlo hecho en directo, la verdad. Sinceramente, esto podría haberlo hecho en directo. Pero bueno. No preocuparse, compañeros. Aquí estamos para hacerlo en vídeo y hablar un rato con vosotros de mientras. Porque esto realmente sirve para hablar con vosotros. Porque es bastante largo, sinceramente. Es bastante, pero bastante largo. Vale, vamos a tirar. Esto por tirar. Vamos a tirar esto por tirar. Esto. Esto. Y esto ya está. Directamente. Lo suyo es guardarse el ataque en área para que luego el Meliodas pegue. Porque van a tener muchos debufos. Y bueno, acabarán tocaos. Mira, se acaba de acabar un dio. Tocao y un dio, compañeros. Como el álbum de Melendi. Como la canción de Melendi. Ataca, sí. Full canta. Por encima ha hecho paciencia y así le hace el full counter, ¿sabes? Full canta. Full canta. Vale, tiramos ataque en área. Tiramos esto. Y nada, ya está. Simplemente con el ataque este de Meliodas. GG, compañeros. GG, easy. Y free win, compañeros. Free win. Vale, le pegamos a este. Pa, 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 pa. Y pa' tu casa. Otra planta completada. La verdad que son 25. Es un poco cansino. Esta torre ya salió en la versión global hace bastante. Salió en la versión global hace bastante ya, ¿eh? O sea, esta torre es un... Bueno, en la versión global y en la versión japonesa, realmente. Esta torre es una torre que suelen sacar como evento especial. En plan, bueno, que viene de vez en cuando como evento especial, ¿vale? Y bueno, pues da bastante recompensa, así que no está mal. 73k de poder, nada más. Este piso de la torre, bastante easy, compañeros. Y bueno, no sé, quería hacer este vídeo, hablar con vosotros y demás, y preguntar unas cuantas cosas, porque la verdad que ya estamos muy cerca de los 100.000, 99.000 ya, casi 99.100. Quería preguntaros realmente, que bueno, que mucha gente se preguntará el por qué el vídeo ese del 99.000 lo borré. Primero lo borré porque resulta que, bueno, pues hay una persona que me hizo el especial, ¿vale? Que obviamente, pues, le pagué para que hiciese eso. Y pues cuando me lo pasó, que me lo pasó para enseñarlo, que le pregunté en plan si lo enseñaba y tal, y si me dijo que sí, pues no me fijé en qué calidad estaba el vídeo. Y al estar por WhatsApp y demás, pues estaba en 360p, no se veía del todo bien. Entonces, bueno, pues luego ya me lo pasó al correo en Full HD y fue cuando lo subí, ¿sabes? Porque ya estaba en Full HD. Son pequeñas cosas que pasan, ¿no? Ya sabéis. Aunque bueno, hay mucha gente que... Ya yo creo que los que ya lleváis tiempo en el canal estáis acostumbrados a eso, a las liadas, porque ya es algo común aquí. Las liadas que hago de vez en cuando. Pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a tirar esto. Voy a tirar esto. Y ya está, y juntamos las cartas esas.
Podría haber usado la ulti, ¿eh? Soy un poco tonto porque podría haber usado la ulti, pero bueno, creo que me los cargo. Al menos los laterales caen, ¿eh? No, caen todos, caen todos, caen todos. GG, compañeros. Ah, no, cae. El de la izquierda no cae porque resucitó antes, creo. Creo que resucitó, ¿puede ser? Vale, yo creo que sí. Bueno, va a atacar y ya está directamente. No tengo full counter de Staros, así que un poco F, porque no me lo puedo cargar de primeras, pero bueno, da igual. Le metemos aquí un espadón del Meliodas y pa' casita, compañeros. Se marcha pa' casita caliente. Y nada, pues eso. Quería agradecer mucho todo, porque la verdad que todo va muy guay. Seguimos creciendo, sinceramente va muy guay. Os subo cualquier cosa realmente las que me guste. Ese Kimetsu, el My Hero, el 7DS, cuando subía Saint Seiya, Infinity Kingdom, que incluso ya cada vez lo veis más gente y demás. Subo las cosas que me gustan y realmente lo veis, lo apoyáis y se agradece un montonazo. Claro, mayor o menor medida, porque hay gente que le gusta más una cosa, gente que le gusta más otra. Obviamente no todos los días notifica YouTube igual, ¿sabes? O sea, realmente hay días que notifica más, días que notifica menos. Pero la verdad que se agradece un montonazo realmente todo el apoyo, todos los comentarios y todo, porque es que la verdad que llega bastante, sinceramente. Llega bastante, bastante, bastante. Vale, voy a tirar el counter. Vamos a tirar el counter porque nos gusta doblar la espalda. Ahí con el señor Chandler. Vale, doblamos la espaldica. Tiramos esto y vamos a tirar esto. Así le quitamos la ulti y esto. ¡No, no! Vale, pa, 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 pa. Le vamos a quitar ulti. Ahí está, perfecto. ¿Se purifica? No, no se purifica, vale. Uno de vida, uno de vida, ojito. ¡Full canta! Toma. ¿Para qué vuelves? Full canta. Toma, para que vuelvas. Full canta. Full canta. Vale, se tira ese bufo. Ok. No se purifica nada de esto, ¿no? Pues si no se purifica nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto porque si no se purifica nada, tenemos la ulti ruseada para el siguiente turno, ¿sabes? Ni tan mal el daño, la verdad, ni tan mal el daño. Tenemos para el siguiente turno la ulti. Vale, sí, sí que se purifica, sí que se purifica. No me va a poder matar a nadie. Pum. Soy inmune. Ahí está, perfecto. Pam, otro bufo. Otro bufo más. Otro bufo más. Otro bufo más. Vale, bueno. Pam. Pam. Y pam. Creo que me quito de en medio a los dos osos, creo, ¿eh? Este por lo menos... Ah, no, no cae. ¿What? ¿Cómo que no cae? ¿Y este? ¿Crítico? No me lo cargo. Se queda un hit. Bueno, tengo la ulti de Meliodas, así que sin problema. La ulti de Meliodas los va a reventar a todos. No sé si la ulti de esta me va a quitar... No, no, no debería quitarme. Si es como la de Liria normal, no debería quitarme orbes porque tendría que tener cartas de plata... Ah, ahí está, es como la Liria normal. Perfecto. Vale, otro bufo más. Ataque a Chandler. Ahora sí que Chandler no es inmune. Otro bufo más. Vale, y se tira eso y ya está, directamente. Ulti de Meliodas. Perfect, ulti de Meliodas. Está no sé qué, pim pam, y ya está. Creo que con esto ya están fuera todos. Vale, la Lilia ha aguantado eso en serio, ¿de verdad? ¿Cómo ha aguantado eso? ¿Cómo ha podido aguantar eso la Lilia? Toma daño, vamos Teldris. Pa, 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 y pa. GG, compañeros, primer boss de la torre derrotado, son 5 bosses. Porque claro, son 25 pisos y cada 5 pisos pues hay uno, o sea, son... son matemáticas básicas, eso, la verdad que las cosas son... Las cosas como son, compañeros, son matemáticas básicas. La verdad que las monedas de Super Awakening vienen perfectas porque hay muchos personajes sin subir, además, para el aniversario. Que bueno, la semana que viene tiene que salir un nuevo banner, me imagino. Pues habrá que subir personajes, los personajes nuevos, ¿no? Así que tener monedas y tener recursos, pues viene bien, la verdad, viene bastante bien. Hay que subir los personajes al 80 y 90, incluso los SR y R. Yo creo que merece apenas subirlos al 90, porque bueno, mientras que tengas materiales, obviamente tienes que ahorrar materiales de los demonios estos de nivel 90, ¿sabes? Los demonios estos nuevos, de los perretes, ¿vale? No malgastarlos, pero bueno, si te sobran, pues oye, ¿sabes? Porque los pendientes, los colgantes SSR no sobran. Sin embargo, los colgantes R y SR, pues sí. ¡Noroi! ¡Pop! ¡Dragon Claw! ¡Pa, pa, 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 pa! No quita mal el Zeldris, ¿eh? Para que luego diga la gente que no quita nada. Bueno, también es cierto que va a ataque defensa. Claro, si lo llevas vía defensa, pues va a pegar menos, obviamente. ¡Full conto! Primer bufo. Full conta. Full conta. Eso no me da buffos porque como me hacen cero. Ahí está, este sí que sí. Full conta. Madre Dios, qué crítico la ha metido, eh.
Criticazo. Full conto. Se queda un hit, ¿eh? Ah, está un hit. Está un hit, ya está. De locos. De locos. De locuelos. Vale, tiramos esto. Creo que me quito a los dos de los laterales con estos ataques ya. Va, sobradísimos. O sea, creo que me cargo a los tres directamente, ¿eh? Pensaba que me quitaba solamente a los laterales y me cargo a los tres directamente. Me he pasado. Podría haber tirado el espadón y ya estaba, pero bueno. Piso 6 completado. Vamos a por el 7. La verdad que se hace un poco cansino pasar estas torres. Es más pesado que otra cosa. Claro, para la gente nueva, pues le costará. Obviamente, para la gente nueva le costará. La gente nueva, pues, está pensado para la gente nueva, me imagino esto. Para que la gente nueva lo vayáis pasando y demás. Ya digo, o sea, realmente este con equipo de Lost Bane, o sea, cualquier cosa que sea Rush Ulti, te lo pasa. Es decir, de Rushar Ulti en área, rollo King Azul, Lost Bane, The One, King Alitas, me imagino que también. Pero bueno, incluso si no tienes, por ejemplo, nada de Rush Ulti, puedes llevar a Sariel para daño ataque en área. Puedes llevar medios modo asalto como lo llevo yo. Al de One también sirve. ¿Sabes? Podéis llevar equipos así hasta full daño y ya es que lo pasáis fácilmente. O sea, no tenéis ni que pensar, ni que hacer ninguna estrategia, ni que hacer nada de nada. Pero nada de nada, literal. ¡No, no! Vale, atacamos a este que va encima es el azul, así que GG, buena Zeldris. La verdad que es que me da igual donde tire los ataques porque es que lo pasamos fácilmente. O sea, ya os digo que no va a hacer nada. Lo único va a ser la Lilia esta del final, pero vamos, que sin más también. O sea, tengo ganas de llegar contra ella, pero sin más, la verdad. ¡Full conto! ¡Pum! La verdad que va a ser un poco largo este vídeo. Me gustaría que me dejaseis los comentarios si os gustaría que estos vídeos fuesen enteros, porque sí que de normal suelo subir las últimas plantas, pero no sé. Si queréis que sea entero el vídeo, ¿vale? Que sea entero la torre como este vídeo, pues oye, que me imagino que lo subiré entero, íntegro, no lo sé, 100%, no lo sé, 100%, pero imagino que lo subiré entero, no lo sé. Vale, vamos a tirar esto, vamos a tirar esto, vamos a tirar esto y ya está. Y fuera. Pam. Y pam. Kamichigiri. Vale, otra planta hecha, perfecto. Vamos bastante rápido, aún así llevamos 16 minutos ya, ¿vale? Y llevamos creo que 8 plantas, ¿puede ser? No sé cuántas plantas llevo, son 25, eso sí. Pero bueno, se hace un poco, yo digo, cansino esto. El tema de que sean tantas plantas y tal, bueno, que está pensado para que te lo vayas pasando poco a poco, no el tirón entero, entonces bueno, es normal realmente. Se supone que te tienes que pasar poco a poco, entonces ya digo, es bastante normal. Incluso estaría por poner menos personajes y poner al Meliodas más alto y ya está. O sea, que tira la ulti y listo, o al Lost Bane o alguna cosa así y listo y ya está, pero bueno. Claro, si nos toca luego una stage de estas que te bloquea la ulti, pues te comes tremenda verga, compañeros. Así que mejor llevarlo así el equipo, sobre seguro y listo, ya está. Vale, tiramos esto, esto y esto y GG, compañeros. Venga, full canta, Nurui. Le pegamos a este. Le pegamos con esto. Venga, pa' tu casa. Y ahora que ataquen al Chandler y que vayan cargando la pasea de Meliodas modo asalto y vayan recibiendo daño del Chandler, el señor Chandler. Primer bufo. Segundo bufo. Tercer bufo. Qué ganas de que salga Chandler en la global. Yo creo que muchísima gente que me habló de que tenía muchísimas ganas de que saliese, de cuándo salía y demás. Y la verdad que está muy bien el personaje. O sea, es una auténtica locura el personaje Chandler. Vale, vamos a juntar estas cartas. Vamos a juntar estas. Y vamos a tirar esto. Y tenemos la ulti de Meliodas más alto ya. Creo que me quito los de los lados. Vale, no. Me he cargado al boss antes que a los laterales. Madre de Dios, tío. ¿Qué probabilidad había de que me cargase primero al boss que a los laterales? No lo entiendo, ¿eh? Sinceramente no lo entiendo. Vale, se cura un poco la vida y ya está. Directamente. Vale, pues easy. Easy, bros. Easy, ya está. Este fuera. Vale, ulti. Que se esquipea. Así que es más rápida la animación que las otras cosas. Vale, parece ser que llevaba... Tienen revivir, vale. Pues son más fuertes que el boss porque tienen revivir. El boss no tenía revivir ni tenía nada, ¿eh? El boss ha caído bastante fácil, así que son bastante más fuertes los de los laterales que el boss. Vale, creo que piso 9 ya, así que el siguiente será el 10. Será el segundo boss ya, el siguiente. Que el primero fue la Lilia Verde, el primer boss, ¿vale? La Lilia Verde, bueno, la Lilia Verde, pues sin más. La verdad que no me termina de convencer. Mira que había un equipo bastante guarro con la Lilia Verde, que no iba mal, pero no me terminaba de convencer, la verdad. Así que bueno, pues no lo usé, la verdad. No lo usé ni la subí. La tenía sin subir realmente la Lilia Verde. Vale, nivel 90... Bueno, 90.000 de CC, mejor dicho. 90k. Ya digo, este voy a tardar un poco más de lo normal en subirlo, porque voy a tardar bastante más en grabarlo, va a ser bastante más largo. Pero merecerá la pena, Rustones. Y bueno, dejadme los comentarios, ¿vale? Dejadme los comentarios si os mola o no os mola.
que estos vídeos sean así de largos. Que bueno, que tampoco puedo hacer muchas cosas. O sea, lo único que puedo hacer es cortar, ¿sabes? Los últimos 10 pisos hacerlos, o hacer la torre entera, como estoy haciendo ahora mismo, o hacer los últimos 5 como hacía siempre. Bueno, como hice siempre. Así que bueno, depende de vosotros. Si queréis que haga solamente los últimos 5 pisos, si queréis que haga los 10 últimos, si queréis que haga todos, como este vídeo. Madre Dios, menudo hostia te acabas de llevar, grifo. Otro más. Full contas. Se va a morir, ¿eh? Como ataca otra vez, se va a morir. Vale, estos grifos quitan orbes de ulti. Hay que tener cuidado porque si me quitan los orbes del Meliodas me la lían, ¿eh? Aunque creo que ya están muertos, ¿eh? Porque va a atacar el Meliodas ahora mismo en área y ya está. Bueno, y por encima el Chande se lo ha cargado. Están muertísimos ya. Hacemos así. Hacemos así. Y hacemos así. Y listo, ya está. Ulti cargada de Meliodas alto. 5 segundos. Y listo. Podría haber tirado el ataque unitarje de Meliodas y ya está. Pero bueno. Sí que es cierto. Ataque en área. Otro bufo más. Ataque en área. Otro bufo más. Vale. Tiramos la ulti que se skipea. Porque lo tengo puesto para que skipe la animación. Así que GG. Y ya está. Ojito que no carga. Ahí está. Gracias. Gracias compañero. Compañero juego. Gracias por cargar. Gracias por cargar. ¡Pum! Austin fuera. Vamos a por el piso 10. El piso 10 para los bilingües. O sea, si eres bilingüe es piso 10. Que ahora que lo pienso, hay un... Creo que era un limpiador de suelos. Juraría que era para limpiar los suelos. Que se llama Tem. Así que... Cosas curiosas, la verdad. Cosas curiosas. Y una cosa a mí que también me termina de molestar del todo es que hay veces, tío, que cuando llega el verano, ¿vale? Llega el verano, como decía el, las manos en el ano. Llega el verano y los focos, que pongo los focos. Tengo los dos focos de siempre. Llevo 2 años con los mismos focos. Dos años y algo desde que me puse en serio con YouTube. Bueno, no había cash para otros focos. Tengo unos focos de 30 euros cada uno. O sea, focos normalillos, la verdad. Y porque me monté todo lo que tengo realmente es de cero. O sea, todo lo que tengo ha sido con dinero que he ido ahorrando. Dinero que he ido ganando en YouTube. Y claro, pues oye, pues eran los focos que me podía permitir en ese momento, ¿no? Estoy pensando cambiarlos porque realmente cuando viene la luz, ¿vale? Cuando viene la luz del verano, que entra bastante luz, bastante claridad, estos focos dejan como, digamos, el cuadrado, ¿sabes? Como la marca esta y molesta bastante. Por cierto, mañana imagino estrenamos un nuevo micro, así que imagino que mejorará un poco la calidad de los vídeos y de tal. Imagino, no lo sé, 100%, pero vamos, yo creo que sí. Así que ganitas, tengo ganitas, la verdad, compañeros. Full canta. Ahí está, ¿no? Venga, para tu casa, crack. Pam, pam, pam. Full canta. Full canta. Tengo un montón de buffos con el Meliodas, ¿no? Ya está, lo tenemos hecho ya. Daño de detonación, que eso hace bastante pupa. No creo que me haga pupa, ¿eh? Hace bastante pupa el daño de detonación. Pam. Bueno, daño de detonación no sería. Se llamaría realmente... No me acuerdo cómo se llama. Daño de explosión puede ser. Porque detonación era por orbes. Te hacía más daño por orbes. Bueno, Roxy, compañera, adiós. Segundo boss fuera. Aunque bueno, probablemente podríamos decir que sería el tercero. Porque Austin contaría como boss. Es que Austin es piso 9. Austin no contaría como boss. Es cada 5 niveles un boss, ¿sabes? Austin sería piso 9, no es un boss realmente. Aunque aparece con barra de... Ah, no, no aparece con barra de vida de boss. Es verdad, no aparece con barra de vida de boss. Vale, creo que no. No parece como radiados. Yo creo que no. No me acuerdo ahora mismo, la verdad. Vale, piso 11, 83k. Este es más débil que el anterior, que era de 90, si no me equivoco. Así que nada, siguiente, piso 11. Quedan 14. Bueno, realmente 15 pisos contando este quedan. Así que llevamos ya unos cuantos, porque serían 12 más o menos la mitad. 12 y medio, si partimos por la mitad. Vale, las cabritas. Las cabras estas son bastante pesadas. La verdad que me mola hacer así el vídeo. Porque luego yo miro este vídeo, miro el vídeo que hice hace tiempo de lo mismo, porque era igual la torre, y me entra nostalgia. Bueno, aparte de nostalgia, veo la diferencia que hay entre personajes, ¿sabes? Porque antes estas cabras eran súper molestas, pero es que ahora ya con esto es que da exactamente igual lo que lleves. O sea, es que el Chande, para que veáis que sirve para cualquier cosa, tío. Es que literalmente el Chande sirve para cualquier cosa. El Chande es un auténtico bestia. Pum, full canta. Me lo ha hecho crítico ahí. Pum, full canta. Está haciéndose la partida el Chandler. La torre se está haciendo el solo. Con la pija al aire, con la tula al aire. Full canta. Toma, venga. Full canta. Ahí está, un buffo más por Meliodas. Que es que si no me hacen daño no tengo buffo, ¿sabes? Es un poco F si no me hacen daño. Vale, tiramos esto.
tiramos esto y tiramos esto. Y así se juntan las cartas de Zeldris. Y joder, que con esto, creo que los de los laterales son los que te quitan de utilizar la ulti. Así que debería poder tener la ulti. Aún así creo que me los cargo, ¿eh? Sí, eran los laterales. Aún así me lo cargo, ahí está. Las cabras, para que veáis lo que costaban. Hace meses las cabras estas eran una molestia que flipáis. O sea, sobre todo en la global, estas cabras eran una molestia que flipáis. Y con este equipo lo ruseamos como si nada. O sea, es espectacular, la verdad. Esto lo ves hace meses y dices tú, hostia, wow, ¿sabes? Wow. Vale, vamos a por este, piso 12. Perfecto, 92k. Este sí que es más fuerte, 92k. Guay. Y nos vamos acercando ya. Este sería la mitad de la torre ya. Piso 12, más o menos 12-13. Pues anda por ahí la mitad de la torre ya. Vale, eso. Estos dos de aquí, los de los laterales, parezco yo cuando me estoy cambiando una camiseta o algo, o una sudadera mejor, y me queda un poco apretada, ¿sabes? Me parezco yo, literalmente. O sea, que no eres capaz, ¿sabes? Nunca os pasó de que no eres capaz de... de quitarte la sudadera, ¿sabes? No eres capaz. Y es que, literal, o sea, tal cual soy yo. Así que no sé, tío. Es como la claridad de esto. No sé. Sigo así. Es que mirad cómo se ve esto. No entiendo muy bien el porqué. ¿Por qué se ve así? No entiendo muy bien el porqué. Creo que es por la claridad de esto. Sí, pues. Un poco por la claridad de afuera, pero esto es porque está más echado para adelante, creo yo. Está un poco más echado para adelante de la cuenta, creo yo, pero bueno. Poco puedo hacer, la verdad. Pam, pam. Vamos a tirar esto, vamos a tirar esto y vamos a tirar esto y ya estaría. Hombre, podría mover el foco, intentar mover el foco a la esquina, pero vamos, que sería prácticamente imposible. Sería una tarea, que habría que llamar a los bomberos. Pero bueno, podría intentarlo, podría intentar mover el foco este un poco más allá, estaría bastante bien, sinceramente. Pero bueno, igual lo puedo intentar ahora mismo, ¿eh? ¿Nos la jugamos a dejar en automático este? Esto es como un vídeo. Es una especie de vídeo barra directo. O sea, esto es un vídeo, pero estoy hablando como si fuese un directo. Creo que acabo de ver una araña, ¿puede ser? ¿Acabo de ver una araña? ¿Puede ser, tío? ¿Acabo de ver una araña? ¿Acabo de ver pasar una araña? ¿Puede ser? Creo que acabo de ver pasar una araña, ¿eh? Llámame loco, pero creo que acabo de ver pasar una araña. Que no tengo miedo a las arañas, ni mucho menos. Obviamente, si es una tarántula o algo así, sí tendría miedo. Claro, obvio, ¿sabes? Pero una araña pequeña, no, no tengo miedo. Vale, tiramos esto, perfecto. Y vamos a probar suerte. A ver.
Ojito, vale, que se ha ido el micro, ¿vale? Pasa una cosa con este micro, que por eso lo cambio, que no sé desde dónde nos ha escuchado, ¿vale? Pero pasa una cosa con este micro, que por eso lo cambio y mañana ya tendré el nuevo, que bueno, que realmente ya lo tengo, pero me falta el filtro para poder usarlo bien. Y la cosa es que sin avisar, ¿vale? Directamente se quita el sonido, entonces no sé desde dónde se ha quitado el sonido, pero vamos, que eso, no preocuparse, ¿vale? No va a pasar nada. Vale, ok, no puedo usar la ulti, así que vamos a tirar... Vamos a juntar aquí las cosas estas. Ya está, tiramos esto y listo, ya está. Así que bueno, pues hay que estar un poco atento por eso, pero vamos, que ya os digo. Va a estar bastante más guay porque me he pillado un Blue Yeti, que es bastante mejor que el micro que tengo. O sea, un Blue Yeti es ya next level, realmente, al micro que tengo. Full conto, ahí está, perfecto. Porque tengo un micro trust normalillo de 70 euros, una cosa así. Ya os digo, como os dije con el tema de los focos, realmente es pues, bueno, lo que podía permitirme. Yo fui poco a poco comprando cosas, ¿sabes? Por ejemplo, la cámara que tengo, la C922 Pro, que valió como 80 euros, una cosa así. El micro, pues eso, 70 euros. El que parecía lo pide de oferta, los focos 30 cada uno, ¿sabes? Poco a poco fue la cosa. La silla también la tengo un poco reventada, pero bueno, ahí está, sigo aguantando la silla. Poquillo a poquillo vamos renovando las cosas y mejorándolas. Vale, siga ahí el Shin, ¿vale? Creo que me lo cargo con el full counter. Con el full counter creo que me lo cargo. ¡No, no! Con el full counter creo que me lo cargo. Todavía me lo quito de en medio creo que ahora, pero bueno, da igual. Full counter. Otro ataque, venga, va. GG, compañero, valiste, verga. ¡Full counter! Shin fuera... Piso 15 completado, vamos a por el 16, ¿vale? Faltan 10, ya, faltan 10, ya falta poco, compañeros. 5 monedas más Super Awakening que entran fresquísimas. Así que ya os digo, es un poco... Vale, perfecto. Ok, le damos aquí piso 16, ya está. Pam 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 pam. Por cierto, voy a mirar a ver cómo va el vídeo este que subí de los 99.000. Es una locura, la verdad, la de gente que ha visto el vídeo de los 99.000. Un vídeo que literalmente se llama 99.000. O sea, es que es espectacular. Un vídeo que literal se llama 99.000. La cantidad de gente que lo ha visto es una locura. O sea, es que es una maldita locura. La cantidad de gente que lo habéis visto. Un vídeo que se llama 99.000 dura un minuto y la miniatura pone 99.000, ¿sabes? O sea, es brutal. Que no sé cuántos llevamos ahora mismo, la verdad. No tengo ni idea de cuántos llevamos ahora mismo. A ver cuántos llevamos ahora mismo. Llevamos 99.047 subs, ¿vale? 99.047 subs. Cosa curiosa es que lo subí cuando éramos 98.950, algo así. Había gente que pensaba que había bajado o algo así. No había bajado realmente. Simplemente es que lo subí cuando éramos menos de 99.000. Creo que éramos 50 menos, una cosa así. Entonces por eso pues no había bajado. Simplemente pues, bueno, que lo subí antes de tiempo realmente. Pues por dejarlo ahí ya, porque si no luego no cuadraba, ¿sabes? Porque luego se hacía tarde y se juntaba con los otros vídeos y demás. Simplemente lo subí por eso a esa hora. ¡Damore! ¡Pum! Otro menos. Las cabras, mira que eran molestas, ¿eh? Os lo vuelvo a repetir. Las cabras hace meses eran súper molestas y ahora mismo es que dan igual, sinceramente. También quiero probar hacer este vídeo.
que va a ser bastante largo, va a durar igual 40 y algo minutos, pero quiero probar a subirlo ahora con la nueva conexión, que tengo 600 megas y nunca creo que con la nueva conexión he subido un vídeo de largo, de 40 y pico minutos o una cosa así. Creo que nunca había subido un vídeo largo, así que quiero probar a ver realmente si funca bien, cuánto tarda en subirlo y demás. Quería subirlo bastante rápido, así que quiero ver a ver cuánto tarda en subirlo y demás. Estoy mirando a ver por si acaso el micro no vaya a ser que se vaya, ¿sabes? Voy a mirar bastante por si acaso no vaya a ser que se vaya. Y bueno, vamos a tirar el full counter, full counter. Ahí está, perfecto. Pim pam pum, pim pam pum. Vale, este y este, ya está. Listo. ¡Noroi! Le ataca uno random, me da igual, sinceramente. Le ataca ese también otra vez. Mi nueva fijación que tiene. Y ha hecho un crítico, así que fuera play de crítico, fuera daño crítico. Vale, se juntan cartas de medio más alto, que nos da igual porque tenemos las ultis canceladas. Si os fijáis realmente en esta torre, se repiten bastante los enemigos. Son los mismos enemigos, pero como más fuertes realmente. O sea, son los mismos enemigos más fuertes, literal. Mientras que no me hagan paciencia bien, porque así les pego más con el full counter y cargo la pasiva de Meliodas modo asalto, que además me viene bien porque al bajarles defensa les pega más el Chander también con el full counter, ¿sabes? Así que eso viene perfecto. Vale, vamos a tirar esto. Pim pam pum. Esto y esto. Y listo. Y listo. 5 segundos. Y listo. Y este también se va fuera ya, ¿no? Ahí está. Pam, perfecto. Vale, vamos con el siguiente piso, ya queda menos. La verdad que os lo digo de verdad, se hace bastante cansino cada vez que sacan esta torre hacerla una vez y otra vez y otra vez y otra vez, que echas igual como una hora. O sea, quería grabarlo entero porque es que echas igual como una hora. 40 minutos no te los quita nadie, 40-50 minutos no te los quita nadie en pasarte la torre entera. Vale, mira, este nos da una piedra de despertar entera de las tochas, así que guay, porque esto cuesta bastante hacerlas, son 6 de las de 5 estrellas para hacer la de 6 estrellas, así que bien. Y bueno, vamos a ver. Vale, 3 de estos, perfecto. Los dos chamanes y el fantasma. Vale, esto se empieza a complicar un poco, pero bueno, siguen siendo muy débiles en poder, así que no os va a hacer gran cosa. Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser tirar el counter. Vale, de la derecha cura, nos da igual. Vamos a hacer la misma estrategia, ¿eh? Nos da igual. Tiramos este ataque, tiramos esto y ya está. Counter Norui. Le pegamos a la izquierda. Bueno, como podíamos haber pegado a la derecha, la verdad, porque no puse objetivo, así queda un poco igual. Vale, nos va a pegar. ¿Se junta alguna carta? No se junta ninguna carta. Puedo juntar cartas de Meliodas ahora mismo si quiero. Full conto. Vale, primer bufo. Full conto. Segundo bufo. Otro. Tercer bufo. Perfecto. Tenemos carta de plata de área, acordaros. Creo que me los cargo a los tres con esto. Se cura. Bueno, creo que me los cargo a los tres igualmente, Vale, tiramos esto de aquí, esta carta. Juntamos cartas, porque con esto tengo ya la ulti. Y limpiamos otra carta más, porque se juntan cartas de Celdis también. ¿Me los cargo? No, no me los cargo. Pero uno sí que sí. A la derecha que cura, para afuera, compañero. ¡Ah, no! ¡Que tiene revivir! ¡Uf, qué puto! Tiene revivir. Bueno, da igual, tenemos la ulti de Meliodas. Tengo dos debuffos de los grises de Celdis de daño crítico y probabilidad crítico, Vale, estoy teniendo aquí una cantidad de buffos ingente, compañeros. Vale, doble cura que se ha metido ahora mismo. Bueno, da igual. La verdad que me la suda bastante que te metas doble cura, sinceramente. Pero bueno, ahí está. Pim, pam, pum, pim, pam, pum. Perfecto. Ulti en la cara. ¿Me los cargo? Sí, me los cargo. Sobradísimos. Ha salido de izquierda porque revive, nada más. Si no, estaba muerto también. Se queda un hit, en serio. Bueno, se lo carga ya al Chander. Perfecto. Vale. Full canta. Perfecto, fuera. Ahí estamos, perfecto. Y ahora, siguiente planta ya, directamente. Vale, vamos allá. Siguiente planta. Oh, creo que es la 18, puede ser ya. 18, 18, 19, 18, 19, no sé cuál es. 18, 19, 19, 19, ojo. Pues una más, no está mal. Vale, el siguiente es un boss, que es el penúltimo boss ya, que se llama planta 20. Y estamos ya acercándonos a la 25. Tengo curiosidad de saber cuánto tarda en subir este vídeo, la verdad. Tengo curiosidad de saber a ver si merece la pena lo que pago por internet, compañeros. Que la verdad es bastante barato. Una cosa curiosa que no mucha gente sabe es que la fibra óptica es más barato que la ADSL, realmente. Es más barato. O sea, pero te da mucha más cobertura, digamos, mucha más potencia. Y el precio suele ser menos
o un pelín más o el mismo directamente. O sea, yo pago 600 megas y creo que me cuesta unos 53 euros. Sí que es cierto que yo soy autónomo, ¿vale? Entonces me hacen un poco de oferta por ser empresa tal y pim pam pum. Pero, vamos, que yo... Mis padres pagaban igual 50 y pico, ¿vale? Hace tiempo. Por lo que tenía antes, que eran 100 megas y pagaban 50 y pico euros, ¿sabes? Entonces... Que a veces lo piensas y dices tú, es que realmente es que es mucho más barato, realmente, pero bueno. Full conta. Con 300 megas, por ejemplo, de fibra óptica en vez de 600, pues... podría tener... ¿sabes? Podría ir mejor, realmente. O sea, iría mejor para una persona normal y tal, pues oye, pues... Podría ir bien, realmente. Vale, vamos a juntar esto. No puedo, no me dan los orbes, vale. Pues voy a tirar el counter. Vamos a tirar esto y vamos a tirar esto y ya está. Entonces, bueno, que realmente es más barato. Yo os digo que realmente es más barato. Y bueno, que pensad que vosotros, si por ejemplo tenéis... Bueno, de normal al menos la fibra, la conexión a internet donde yo vivo, va 300, 600, 1 tera, o sea, 1000 megas, ¿vale? 300, 600, 1000. Entonces, si subiesen la potencia mínima a 600 y metiesen 1000 y luego hubiese como 1500, 1200, una cosa así, ¿vale? A mí me subirían a la segunda, es decir, subiría a 1000, ¿vale? Subiría a 1000. Entonces, ¿cómo funciona un poco, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes 300, pues luego el mínimo sería 600, entonces subirías a 600 la conexión que tienes. En plan de gratis, te lo tienes que actualizar la compañía gratis sin cobrarte nada más. Y eso está bastante bien, la verdad, sinceramente. Está bastante bien y viene bastante bien, sinceramente, pero bueno. Vale, vamos a... ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar el Noroi, ¿vale? Noroi, tiramos el Noroi, tiramos el Noroi, tiramos esto y esto. Y no sé por qué os cuento esto, pero bueno. Penúltimo boss, Camila. Camila Camello. Camila Camello, ¿sabes? Camila Cabello. Compañeros, la cantante, ya la conocéis. Cantante cubana. Full canta. Bastante bien el daño, un cuarto, ni tan mal. Va a pillar porque ahora tiene debuff de estadísticas de defensa, ¿eh? Y va a tener otro ahora mismo. Bueno, tienen ya tres debuffs de estadísticas de defensa. Ahí está. Otro más. Pum. Full conta. Toma crítico que se lleva, ¿eh? Full conta. Toma daño. ¿Qué bolas? ¿Ha quitado los buffos? No. Juraría que Camila quitaba buffos, ¿eh? Yo creo que Camila quitaba buffos. Si no recuerdo mal, creo que quitaba buffos. Tiene una habilidad que quitaba buffos o algo así, puede ser. O eran posturas, no me acuerdo ahora mismo, la verdad. Creo que me quito a los dos de en medio. Porque este cae con este ataque, toma criticazo. Y la otra cae con otro ataque. Y ya tengo más de buffos de Zeldris, de los grises, no os puedo tener. O sea, ya lo sé, o sea, soy consciente de ello. De que más de buffos de los grises no puedo tenerlos, es imposible, o sea. Literalmente es imposible. Vale, piso 20, quedan 5 pisos, 21, 22, 23, 24, 25, para los que no sepan contar. Así que ya falta poquito, poco, compañeros, para poder tener esto, perfecto. Piso 21, 600k de oro, 147k de DC. Ya empieza a subir un poco el CC, aunque bueno, yo quiero llegar hasta el último, que son 200, creo. 200, ¿o cuánto era? ¿Cuánto tenía la...? Creo que tenía 200, la Lilia, ¿eh? Creo que tenía 200, si no me equivoco. ¿Podríamos completar esto antes de la hora? ¿De que lleguemos a la hora? ¿O antes de 50 minutos? Ojalá, ¿eh? Pero no lo sé, sinceramente no lo sé. A ver, se me juntan cartas de Meliodas. Voy a tirar esta carta y ya está. Está todo al máximo, está full, ¿no? Está full la velocidad y todo, ¿no? Sí, está full, vale, pues no se puede más. Vale, pues tiramos esto. Pam, tiramos esto y tiramos esto. Y listo. ¡Noroi! Atacamos a uno random, me da igual, sinceramente. Otro ataque, pam, Dragon Claw. Pues metemos un crítico, mala suerte. Así que bueno, pues ya sabéis. Debuff de Zeldris. Ojito, que si nos cargamos al que nos quita las ultis, puedo usar la ulti de Meliodas rápidamente, rápida y fácilmente, para toda la familia. Full canto. Otro bufo, perfecto. Otro bufo más. Ahí está, y debuffo para ellos. Full canto. Otro bufo y debuffo para ellos. Ahí está, perfecto. Vale, vamos a tirar otro ataque que es en área, porque creo que incluso igual me puedo quitar a los tres de en medio, ¿eh? No sé yo si los tres, pero a dos, a los dos laterales sí o sí, ¿eh? Kami Chikiri. Sí, me los quito a los tres con estos ataques ya. Es que me acuerdo hace meses, lo vuelvo a repetir, parezco cansino, pero me acuerdo hace meses lo difícil que era esta torre, macho. Lo difícil que era esta torre hace meses era espectacular. Pero espectacular lo difícil que era. Y esa torre, bueno, difícil, realmente no era difícil, era pesada. O sea, difícil
Esta torre, creo que lo dije, es la más fácil de todas las torres, porque realmente no es una torre de desafío, es simplemente una cosa de evento y ya está, simplemente, o sea, no es algo difícil. Vale, piso número 22, ¿vale? 22 para los bilingües, 160k de DC, ya empieza a aumentar el DC, ya empieza a ser un poco de DC, un poco más pi. Aunque bueno, creo que eran 200k la Evil Lily, así que sin más, ¿no? No sé si eran 200 o 300. No creo que sea 300 porque 300 suelen ser las torres normales. Pero esta es de 200. Además la torre la cambiaron al final. Ya veis que de últimas, bueno, que os traje vídeos, os enseñé la torre, os hice guías de todo. Y la última torre pues es diferente, pero bueno. Vale, vamos a tirar el counter, vamos a tirar esto, vamos a tirar esto. La mítica de siempre, todas las plantas, counter, ataque con Celdris, pa 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 pa. A Dragon Claw, que hace crítico. Pues no hace crítico esta vez. Digo, mira, me hace crítico y me baja los críticos. Pues no, así que no. Pues ni tan mal. Así hacemos un crítico con el counter, que es mejor, ¿sabes? Full counter. Toma crítico. Ahí está. Primero lo digo, primero pasa. Ahí está, pam. Perfecto. Tres buffos ya, ¿eh? Cuidado, tres buffos ya. Full counter. Este ya está muerto, este también está muerto. Ahí está, pim pam pum. Otro menos, perfecto. Vale, tiramos el ataque en área de Meliodas. Tiramos otro ataque. Bueno, vamos a tirar el ataque este de Unitarget y ya está, directamente. Para quitarnos lo de en medio rápidamente. Pam, perfecto, y ahora tiramos el ataque Unitarget y fuera. Siguiente piso, compañeros. Siguiente piso porque vamos on fire. On fire. Falta nada, falta nada. Yo creo que antes de la hora sí que lo completo, 100% la torre, pero a ver si podemos hacer antes de 50 minutos. Tenemos 4 minutos para acabar los últimos pisos de la torre. La verdad que es muy cansino, pero lo quería hacer aquí, ¿sabes? Y ya está, es muy cansino, pero cansino en la nariz estos pisos. Vale, 23, estamos en 23, falta este y otros dos nada más. Y acabamos la torre ya directamente. Vale, piso número 23. Creo que la Lilia Azul, ¿no? Juraría el piso 23. Este piso creo que es Lilia Azul, ¿puede ser? No es Lilia Azul. Estoy yo tonto. Pues igual es el 24. Si no he mirado mal, no sé. Es que yo había visto una Lilia por ahí, no sé. Vale, pues nada, la mítica, ya sabéis. Que bueno, que no voy a tirar esta vez ataque Chandler, sino que voy a tirar dos de Celdris y ya está directamente. Vale, pam, pam, pam. Ojalá metan al Celdris Omnius Nebula, que yo creo que sí que lo meterán, pero bueno. Porque el Celdris Omnius Nebula tiene que estar guapísimo. Además que en la serie ahora mismo todo el rato el Celdris utiliza el Omnius Nebula. Todo el maldito rato. Entonces, al final lo tienen que acabar metiendo, ¿no? Porque este es el Celdris Dia Rise o algo así. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama exactamente la técnica, pero me entendéis, ¿no? La técnica está que hace así para arriba y al final cae como una especie de rayo, ¿no? O sea, ya está. Simplemente. Full counter. Se cura, ¿vale? Es que literal repiten los enemigos. O sea, los enemigos son exactamente los mismos. Lo único que hacen es hacerlo más fuertes. Ya está. O sea, los enemigos son los mismos. Te cambian igual del centro. Pero es que literal son los mismos. O sea, son los mismos los enemigos. No sé, es que esta torre es repetir una y otra vez los mismos enemigos todo el rato. Ya está. Buen daño. Vale. Buen daño, mi bro. Creo que ha quitado ahí 15.000 o una cosa así. Hostia, menudo hostión me acaba de meter, Un hostión que me acaba de meter ahí, compañero. Vale, tiramos ataque en área. Todo el ataque en área ya está. Sí, bueno, todo el ataque en área ya está. Todo el ataque en área. Y Noroi, por si acaso, no me lo cargo. No me los cargo. Ahí está. El de la derecha todavía no ha resucitado. El del medio no creo que resucite el boss, ¿vale? Los de la derecha sí. El de la derecha sí que va a resucitar, pero bueno. Con el Chandler creo que ya está, ¿no? Noroi. Creo que con el Chandler ya nos sobra para cargárnoslo. De todas formas, tenemos la ulti por si acaso. Este está muerto, full canta, perfecto. Otro menos y ahora queda el de la derecha. Full canta, ahora revive. Ahí está. Se cura, bueno. Lo bueno es que los buffos grises, aunque mueras, no se van. Entonces está bastante roto los buffos grises, están bastante rotos. Vale, ulti de Meliodas. Pum, y fuera. Piso 24, a ver si había una Lilia. No me acuerdo si había una Lilia en el piso 24. Tío, me suena que había una Lilia en el piso 24. No sé por qué, pero me suena que había una Lilia en el piso 24. Yo juraría que había visto una Lilia en el piso 24. Y nada, antes del minuto 50 no lo completamos porque vamos a por el 24 y nos falta un minuto directamente. Sí, una Lilia, ahí está, Lilia azul. Y la siguiente es la Evil Lilia. 187k, así que efectivamente la Evil Lilia es de 200k. Un boss bastante débil, la verdad, porque ahora mismo en la JP el 90% de la gente tiene más de 200k. Incluso llevando un mes jugando, pues tiene más de 200k. Con todo el super winning que hay, el nivel 90 y todas las cosas, ¿sabes? Y el equipamiento UR y todo eso.
fácil, así que no es la verdad la gran cosa. Vale, podemos rusar ulti, ¿eh? Vamos a rusar ulti. Así que vamos a rusar ulti, ¿por qué no? Vale, vamos a juntar cartas, que es, creo que estos son tres orbes, ¿no? Sí, tres orbes, no puedo hacer más, así que vamos a tirar esto, vamos a tirar esto. Y ya está. Y ruseamos la ulti un poco del Meliodas. No puedo tenerla en el siguiente turno, pero la tendré en el siguiente, ¿vale? O sea, simplemente con que me toque, ahí está, otra carta más, la tenemos en el siguiente turno. Y tengo también un full counter, un Noroi que me viene perfecto. Vale, primer bufo. Full counter. Full counter. Tres de buffs. Full counter. Cuatro de buffs. Cinco de buffs. Madre de Dios, es como quieren pillar, ¿eh? Están muertísimos ya, están muertísimos, están muertísimos. Porque ahora mismo lo único que tengo que hacer es tirar ataque en área de Meliodas y ya está. Directamente, tiramos este ataque en Meliodas, tiramos el full counter. Incluso igual podría tirar el espadazo porque igual me cargaba. Si me cargo de derecha ahora con esto, pues va a ser que no, va a ser que no. Me saca uno cargado, pero no. Vale, pues con esto ya están fuera, ¿eh? Chandler se los carga ya, se los hace ya Chandler. Ojo que cura, ¿eh? Ojo que cura la Lilia, pero no ha purificado. Full counter, le queda nada. Otra vez que cura. ¿Solo va a curar? Sí, solo va a curar. Pues nada, pues ataque de la ulti. Ulti de Meliodas, ataque de Meliodas, ataque de Meliodas y listo, ya está. Para tu casa, compañera. ¡Pum! Fuera Lilia. Y nos toca ya el piso 25. Después de 50 minutos y 40 segundos nos toca el piso 25 contra Evil Lilia, ¿vale? Que nos toca contra Evil Lilia. Este equipo es un pelín más lento porque, bueno, pues en las stages que podemos, digamos, utilizar las ultis, pues no llevamos ulti rush, no llevamos a Fraudin para que muera. Pero bueno, llevamos un equipo muy sólido que ya veis que no nos ha costado ninguna partida ganarle. Incluso con menos CC lo podríamos pasar porque solamente piden 200k, así que con tener 201k siempre vas a ir primero, siempre. Así que, pues, GG, compañeros. Vale, 262 frente a 200. Esta creo que atacaba mucho en área, juraría que atacaba mucho en área. Es roja, así que Chandler le tiene ventaja, un 20% más de daño extra, así que de putísima madre, compañeros. Vamos a tirar aquí el Noroi, vamos a tirar esto, vamos a tirar esto y ya está. Tengo ataque de Zeldris, o sea, puedo juntar el ataque este de Zeldris, la habilidad, para quitarle la ulti, así que guay. Mira, puedo usar la ulti de Meliodas ya, Full counter. Bueno, no está mal daño. No le podemos meter debuffs, así que le voy a hacer poco daño con Meliodas. Full counter, pero con Chandler. El poco daño no conoce ese término, Chandler, lo de poco daño, no lo conoce. Ya está, no conoce. ¿Me ha quitado todos los buffos o soy yo? Creo que me ha quitado todos los buffos, ¿eh? ¿Me la cargo? No, no me la cargo. Bueno, crítico, debuff de crítico. Y ahora tengo la ulti que probablemente me la quite. No sé. Mira, este debuff sí que le entra. Los debuffos grises sí que no te lo puedes quitar. O sí que te lo quitas después. No sé. Me ha pegado mucho, mucho a Zeldris. ¿Me lo mata? ¿Me mata a Zeldris? Digo, yo lo va a atacar hasta que lo mate, ¿sabes? Así yo también, compañera. Vale, pues ya está, GG, ¿no? A no ser que resucite, que no me acuerdo si resucita o no. No me meto tampoco el bufo. ¡Noroi! Vale, me va a matar probablemente. ¿Qué tira? ¿Ataque en área o es...? Vale, es unitarget, ok, la ulti es unitarget. ¿Se ha curado? No, no se ha curado. Muertísima, ¡Full conto! Y ya está, GG, compañeros. Nueva torre, que es la torre realmente de Evil Lilia de toda la vida. Pasada, compañeros, completada con Chandler. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Que dejes un fuerte like. Te suscribas si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vamos a ver, esperad un segundo que cargue aquí las recompensas y demás. La torre hecha. Ahí estamos, perfecto, complete. Así que bueno, muchas gracias por el apoyo como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.